Convivint amb equipaments de darrera generació, a Barcelona perviuen edificis que ens recorden el passat industrial i fabril de la ciutat, però que s'han adaptat a nous usos. Un dels districtes que ens permeten viatjar a aquest passat és Sant Martí. A tocar de la plaça de les Glòries, la farinera del Clot, ara convertida en centre cultural, va ser una de les farineres més importants de Catalunya. I Cal Aranyó, antiga fàbrica tèxtil, ara és seu d'un campus audiovisual. El barri del Poblenou, a més, s'ha convertit en un espai per la creació, on conviuen artistes de diferents disciplines. Era un espacio vacío dentro de la ciudad, con espacios inhabilitados y donde encontrabas espacios con una característica muy especial, ¿no? Grandes, con techos altos, con espacio suficiente para poder desarrollar cualquier profesión creativa, ¿no? Desde pintores hasta multimedia, hasta cocineros, arquitectos, publicidad, todo. Sant Andreu també respira passat industrial i ha sabut transformar i preservar les seves joies fabrils. Així, la nau Ivanov i la Fabra i Coats són ara fàbriques de la creació que permeten als creadors desenvolupar els seus projectes. Bueno, el espacio para nosotros es fantástico porque es un espacio, como podéis ver, que de una dimensión razonable y tiene una ventaja que es aislado. Entonces podemos trabajar con sonido y como trabajamos con equipos tecnológicos a veces un poco caros, tenemos una necesidad específica en nuestro caso que otros espacios que son de ensayo no cubren, que es la posibilidad de dejar los equipos montados. Aquesta antiga filatura de 30.000 metres quadrats s'ha convertit així en un gran contenidor de producció cultural i en un exemple de com passat i present poden conviure.